¿Cuál sería la prioridad si usted llega a ganar las elecciones, Teófilo, el próximo 1 de julio? ¿Qué sería lo primero que haría en caso de llegar a la presidencia municipal de Condoca? Efectivamente, Lo primeritito. lo primero en la cabecera municipal. Ajá, Bueno, en la la cabecera prioridad. municipal, exactamente. A mí me gustaría, mira, a mí me gustaría empezar por lo que te dije, por Por el el sistema de sistema drenaje. de drenaje, efectivamente, y no empezarlo a juguetear, sino más que nada, pues sectorizarlo y ponernos una meta que cuando menos una parte en una administración de 3 años se haga, pero que en realidad se haga de a de veras, que es lo importante. Y también, pues todo la problemática que yo veo es importante irle poniendo atención, pero a mí sí me preocupa lo que es el drenaje en el municipio de Cunduacán. Bien, ¿qué propuestas trae para los jóvenes, para las mujeres, incluso para las personas de la tercera edad? Vamos con los jóvenes, Teófilo. Efectivamente, mira, el sector juvenil es un sector importante, un sector que se ha descuidado mucho. Ese sector, no ha sido explotado, por decirlo así, al 100% como debería ser. Por ejemplo, si nosotros lo vemos desde el punto de vista electoral, los jóvenes son un potencial fuerte y pueden decidir una elección. ¿Cuál es la problemática ahí? Que el joven se siente muchas veces aislado y es poco participativo en las elecciones. ¿Qué tenemos que hacer? Incentivarlos. Y la única manera de incentivarlos, yo veo que es el deporte. Yo siento que una administración tiene un departamento de DECUR y desde ahí se puede ir incentivando más que nada al joven para que a través del deporte, pues le vayan tomando más que nada amor a lo que es la participación, porque si ellos participan, tienen derecho a exigir un poquito más y a tener Claro. más y mejores gobiernos, que es lo importante. También lo que es la cultura y eso también se ha ido perdiendo, Bueno, yo siento que es caray, la importante, cuna, Cunduacán. exactamente, y pues se han ido perdiendo muchos valores, muchos principios, y yo siento que eso hay que volverlos, hay que volverlos a reavivar en el municipio de Cunduacán, y yo siento que hay bastante posibilidades de que se haga. También yo veo en los jóvenes que muchas veces el joven tiene pues la necesidad de estudiar y de trabajar, y yo veo cancelado su posibilidad porque muchas veces pues no hay la voluntad a veces de los gobiernos o a veces de las empresas para que le contraten medio tiempo y el joven se sienta medio tiempo más para que pueda trabajar. Pero bueno, trabajar y estudiar es una de las buenas opciones y eso nos daría al municipio de Cunduacán un realce tanto en la vida laboral como en la vida profesional de lo que es la juventud. ¿Qué hay de las mujeres? ¿Qué hay de las personas de la tercera edad? Porque también tiene una población importante cuando acá en ese sentido. Efectivamente, mira, las mujeres es un sector de los que más trabaja, de los que más nos sirven como amas de casa. Yo siento que es el eje central de la familia. La mujer es una de las piezas importantes en lo que es el seno familiar, en todos los aspectos, pero muchas veces eso se descuida. Muchas veces yo siento que lo que tenemos que hacer es que la mujer sea más participativa en el aspecto laboral y en todos los aspectos, desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista religioso, desde el punto de vista del empleo y todo lo que conlleva, porque yo siento que la equidad de género es uno de los privilegios más buenos que he conocido y que también nosotros como hombres tenemos que respetar y tenemos que honrar con la congruencia, con lo que decimos más que nada y con lo que hacemos. Grupo Presente Multimedios. Evolución, comunicación, compromiso.